El vicegobernador junto al secretario de Cultura, Víctor Robledo, entregó reconocimientos a los integrantes de la delegación riojana que participó del Festival Nacional del Malambo en La Borde. En la ocasión, fue especialmente destacado Carlos Campos Carrizo, quien se consagró campeón nacional de Malambo Mayor, convirtiéndose además en el primer riojano en obtener el máximo título del Festival de La Borde. El gobernador Beder Herrera firmó un preacuerdo con la empresa Hidrochina para la generación de 104 megavatios más en el Parque Eólico Arauco a partir de un proyecto que gestionó el ministro de Producción Javier Tineo. Se prevé una inversión de 234 millones de dólares. Las autoridades del Ministerio de Educación recorrieron las instalaciones del Jardín de Infantes número 64 del barrio Libertador y el Divino Niño Jesús del barrio Ricardo I para constatar las diversas obras de refacción que se realizan de cara al inicio del próximo ciclo lectivo.